nunca pensé que alguien me iba a hacer así tan feo. Se ha determinado detención preventiva en el recinto penitenciario de Palmasola. Estará tras las rejas Ernesto Daniel Vallejos Valencia, de 22 años, quien roció 5 litros de alcohol y le prendió fuego a su pareja, fue enviado a la cárcel de Palmasola. La mujer aún sigue hospitalizada. Agarra un recipiente donde contenía alcohol y empieza a rociar en la humanidad de su cónyuge y posteriormente le enciende fuego. Posteriormente la víctima ha sido auxiliada al nosocomio de la localidad. Y ahí es donde el médico da parte e informa a la policía boliviana. El hecho ocurrió el pasado martes. La mujer tuvo una discusión con el hombre debido a que su hijo de otra relación usó el cargador del acusado y lo dejó enchufado por varias horas. El cargador explotó. Es entonces que el varón maltrató al menor de 8 años. Y lo echó alcohol y lo prendió fuego y ni siquiera lo ha apagado él. Y ahí se revolcaba, dice, después que ha apagado el fuego. Se había rogado que le lleve al hospital, él no lo quería, dice, llevarlo. Luego de la discusión, la mujer fue a dejar a sus hijos a la casa de sus padres. Volvió donde el hombre para terminar la relación y llevar sus cosas. Fue en ese momento que pasó lo que ella nunca imaginaba. No pensé que iba a hacer eso. Agarró, me echó pues alcohol. Yo me alejé un poquito y él tiró el fósforo, prendió. Llegaron y se prendió mi cabeza. ¿Qué iba a hacer? Agarró él. Me revolqué en la tierra, lo logré apagarme de mi polera, no de mi cabello. Y luego, así pasó. Por su hijo todo ella hacía, trabajaba. Hay veces su marido ni siquiera le daba plata. Ella tenía que ir a trabajar para comprar para su hijo. ¿Los niños saben de la quemadura que sufrió la madre? No les hemos avisado. El hombre es acusado por el delito de feminicidio en grado de tentativa. La mujer de 23 años tiene el 30% de su cuerpo con quemaduras. Está internada en el hospital del segundo nivel de la Pampa de la Isla en Santa Cruz. Santa Cruz en vivo. Bueno, impresionante, hemos revisado casi todos los detalles en la nota, uno se hace diferentes cuestionantes. Sin embargo, es importante poder canalizar la ayuda también. Por ello estamos con Claudia Limpias desde Santa Cruz, que se encuentra con la madre de la víctima. Claudia, buenas noches, te escuchamos. Gracias, Daniel. Muy buenas noches. Así es, me encuentro en el Hospital Municipal de La Pampa de la Isla, que queda ubicado en la zona de la carretera Cotoca, en Santa Cruz de la Sierra. Lamentable este hecho. Le roció alcohol y la quemó. Estoy con la mamá, la señora Margarita. Hoy esta joven de 23 años está de cumpleaños y sin duda no ha sido un cumpleaños feliz para ella. La familia se encuentra muy mal, pues necesitan diario para medicamentos. Señora Margarita, buenas noches. Buenas noches. Sí, pues los medicamentos, algunas cosas son elevaditos, están ya con lo que hay comprado hoy día, todo eso ya pasó los mil. ¿Cuánto más o menos diario usted necesita para que la gente que nos está mirando en este momento pueda colaborar? Hoy día lo que gasté pasó los mil, unos 1.500 gasté hoy día. ¿1.000 bolivianos diarios necesitan medicamentos? Sí, eso es. ¿Qué le han dicho los médicos? ¿Cómo está? Hoy fue sometida a una cirugía. La víctima, estamos hablando de Sinaí Muriel Espinosa. Sí, me dijeron que está muy profundo las quemaduras y necesitamos trasladar a otro hospital que sea tercer nivel. ¿Cuándo la van a trasladar? Ellos están buscando los doctores y patrones. Bueno, ahí estamos escuchando a la madre de la víctima. Estaba comentando un dato que no es para nada menor, porque sobre tener a la hija con quemaduras, 30% del cuerpo quemado, está gastando en promedio 1.500 bolivianos por día. Vaya sumando, porque son quemaduras de tercer grado, son quemaduras complejas, necesitas medicamentos, necesitas que tenga cuidados constantemente. Entonces, seguramente estará un par de semanas en el hospital. Pero esto es plata. Pero te digo algo más. Por lo que acabamos de escuchar, necesita con urgencia trasladarse a otro hospital. Correcto. Y eso va a significar que evidentemente requiera de mayor
mayor cantidad de dinero para poder subvencionar, no sé si el hospital solamente, pero también los medicamentos, porque si estamos hablando de un hospital de tercer nivel, estamos hablando ya de un hospital con especialización para quemaduras, y eso corre prisa, porque en el tema de las quemaduras, señores, estando en Santa Cruz, además, un lugar donde hay tanto calor, corres el riesgo de que incluso las quemaduras se te puedan infectar. Correcto. Tienes que tener una buena habitación, un lugar totalmente con bastante ventilación, con mucho aire y que sea fresco para que pueda sanar con prontitud. A ver, Claudia, estamos contigo para seguir escuchándote. Así es, Miriam, es recordarles que esta joven que hoy está de cumpleaños tiene dos niños de 8 años y de 2 añitos que en este momento están en Comarapa, a unas 6 horas de Santa Cruz de la Sierra. Esta familia se dedica a sembrar papas, son agricultores, se acabaron todos los ahorros, ya no tienen para comprar los medicamentos, es por eso que se necesita la ayuda y el traslado a un hospital de tercer nivel. Los números de teléfono para ayuda están en pie de pantalla. La señora de todas formas va a permanecer aquí en el hospital de la Pampa de la Isla para las personas que quieran venir a dejarle alguna colaboración, algún apoyo, Miriam. Estamos viendo ahí, por favor, sáquenle una fotito a la pantalla de inmediato para que veas el número en la parte baja de nuestra pantalla para que podamos colaborar, pero también, ¿sabes qué, Claudia? Tenemos que movilizarnos para ver si algún hospital de tercer nivel puede de una vez ingresar a esta joven, hacer también trabajo social, tomando en cuenta la situación económica que tiene la familia, ¿no es cierto?, para poderla ya no más tratar. Corre prisa, reitero, en el tema de las quemaduras tenemos que apresurarnos. Gracias, Claudia. Nuestro abrazo a la mamá, a la señora Margarita, y realmente esperemos tener buenas noticias en las próximas horas, Claudia. Así es, Miriam. Bueno, el hospital japonés, el hospital San Juan de Dios, esperemos que las autoridades puedan ver también esta nota y poder hacer un espacio para trasladar a esta joven que necesita urgente.